Shirley la hizo. Ya no falta nada para que se case. Ay, no veo las horas que se vaya con el pilotito para yo dejar esta farsa de la pobre moribunda. Así que todo era una farsa. No, esto me lo digo así a mí misma para darme fuerzas, para luchar contra esta enfermedad que me está matando. Mira, reina, yo la verdad nunca me creí todo ese cuentito de que te estabas muriendo. ¿Cómo puedes hablarle a una moribunda así, Coqui? He visto mucha gente moribunda en mi vida y ninguno tiene la energía que tú tienes para cantar, para bailar. Pero es que son chispazos divinos que me envía la Virgen para que yo pueda cantar, bailar, para sentirme viva. ¿Me entiendes? Así como la Virgen de Guadalupe. El pez por la boca muere, reina, y tú no te estás muriendo. Uy, los González se van a poner tan contentos cuando se enteren de que no te vas a morir. Es más, voy por la divisa. No, espera. Mira, reina, si me vas a pedir que no diga nada... Entra. ¿Cuánto quieres por tu silencio? Sí, no hay problema. Justo acabo de llevar ese curso, señor Raúl. Confía en mí. Tiene que ser rápido. La convocatoria termina hoy. Mira, cuando te llegue el guión, lo pegas al proyecto y lo mandas todo junto, ¿sí? Entendido. No se preocupe, no lo voy a defraudar. Lo manda nomás. Yo voy más tarde, ¿sí? Por fin. Ya era hora que me den un trabajo de verdad. Vamos, Johnny. Tienes que demostrar lo que vales. Tienes que esforzarte. Pasumachu 1, 2 páginas. Pasumachu 2, 250 páginas. ¿Cómo será Pasumachu 3? ¿Me quieres explicar qué es esta porquería? ¿Tú crees que la cineasta más importante del país, que digo del país de América Latina, va a presentar un proyecto así? ¿Así cómo? ¿Cómo? ¡Es incomprensible! La justificación no tiene sentido. Y además, ¿cómo vas a vender Pasumachu 3 como una comedia existencialista posmoderna? ¿Quieres que siga? La financiación cuesta... La película cuesta 10 veces más, 20 veces más. Este proyecto parece escrito por un principiante, por un estudiante de primer ciclo de comunicaciones y no por un profesional. Eso me pasa por confiar en Johnny, pero tampoco lo puedo echar. Mi amor, de verdad, creo que estás exagerando. Creo que nos sentamos un rato y esto lo resolvemos en un segundo. No hay tiempo, Raúl. El deadline es a las 6 de la tarde de hoy. Sí. A mí me da algo. A mí también. Pero, ¿sabes? En este instante voy a llamar a esos argentinos, guionistas ineptos, y los voy a despedir. No puedo creer, Raúl. No lo puedo creer. Es el proyecto más importante de la productora. Es el proyecto más importante de mi carrera. Era otro éxito para mí y no lo voy a poder tener porque tengo esta basura como proyecto. Sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Dime dónde encuentro a estos guionistas, a estos ineptos, sí. Porque te juro que los mato. Mi amor, en este instante lo estoy llamando. Pero no voy a permitir que estos ineptos guionistas argentinos no dejen que tú participes en esa... Señor Raúl, ¿ah? ¿Todo bien con el proyecto? Johnny, como verás, en estos instantes estamos en una reunión muy importante con Viviana, así que retírate. ¿Qué proyecto? ¿De qué proyecto hablas? Uno que tiene en la universidad, Johnny, muy importante. ¿Sí? El de la película. Sí, yo estoy muy contento y orgulloso. Muchas gracias, realmente. Pasumachu 3. Voy a ser famoso, señor Raúl. ¿Tú escribiste este proyecto? Sí. No.
Si hay algo que tenga que modificar o corregir, yo contento de hacerlo. Te juro que yo te... Yo te agradezco, de verdad, de corazón, que hayas contribuido al proyecto. Gracias totales. Ahora fuera. Sí, Johnny, lárgate antes de que sea demasiado tarde. ¡Fuera! Así que... guionistas argentinos. ¿No? ¡Uy! Ese está más bueno. Este es el nuevo, ¿no? Renato Neira. Sí, y acaba de entrar a contabilidad. Pero parece un poco tímido, ¿ah? ¿Tímido? ¿Tímido? Oye... ¿Por dónde? ¿Tímido o no será...? Ay, amiga, hoy en día no se puede confiar en nadie, chicas. Pero... habrá que probarlo, entonces. ¡Eso! Este cuerpo tapa el pecado. ¿Qué? Mira. ¡Hola, qué chicas! Aguas, 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 aguas. Hola, señorita empleada del mes. ¿Quedamos así, entonces? Uh-huh. Ya te aviso para el karaoke. ¿Pasa algo, Lucifer? No, nada, señorita Fernanda. A ver, Lucifer, yo soy secretaria igual que usted, me puede decir Fernanda. A mi nona le hablas de tú a tú. Sí, porque con ella he compartido cana. Bueno, estar aquí es casi lo mismo. No, no es lo mismo, parece, pero no es lo mismo. Porque así usted tenga puesto ese uniforme, sigue siendo la señorita de las casas. Gracias por las llaves, Mickey. ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo crees? Barbara Aurich se derrite por mí. ¿Por ti o por Chacho Dahmer? Perdón, Mickey, ¿a quién le estás hablando? Quédate ahí un momento. Ah, sí, quédate. Que me quede aquí un momento. Date la vuelta. Oh, vamos, Mickey, déjate de bromas. Stop. Stop, stop, ¿qué es eso que me estás diciendo? A ver, ¿te vuelta? Sí. Ahora sí, Luchito. Sí. Cuéntame. ¿Qué quiere que le cuente, padrino? ¿Qué? Cuéntame. ¿Pasó algo con Bárbara Aurich o me has vuelto a defraudar? ¡Ah! ¡Ese es mi pupilo! Se hace lo que se puede. ¡Ven acá! ¡Dame un abrazo! Por favor.